¿Viste la película? Jordi Angélica. sí. Ay, ah, perdón, te interrumpí de nuevo otra vez para que no se ¿Qué Es que como él es el que entrevista siempre. Sí, ¿eh? perdón, te interrumpí. 3 <laughs> 2. Jordi Angélica, pues gracias por tenerme aquí. Y con doblajes como Monstruos contra Aliens, Los Pitufos, Stuart Little, una película de huevos, Los Tres Reyes Magos, Coco. ¿Qué sería esa unicidad y ahora obviamente ima amigos imaginarios? ¿Qué sería esa unicidad que tiene el doblaje que no te da ni el teatro ni la televisión ni la música eh, Jordi la, la conducción o escribir un libro? ¿Qué es eso que lo hace hiperincreíble? increíble? <laughs> Ay qué divino. Fíjate, bueno, en, en mi caso yo sí somos de la misma rodada, sí. claro. Bueno yo, yo soy más grande, pero no mucho Jordi, no, como muy diez poquito. Años. Claro que no, Jordi. Ok, lo amo. Oye, eres mi mejor amigo a partir de hoy. Qué bueno que no eres y bueno No con imaginario. Los números. Exacto. Qué bueno que no eres bueno con los números, yo lo amo eso. Pero no, fíjate, bueno, yo crecí con, con, eh, con estas voces increíbles de Luis Manuel Pelayo, de Tintán, del Tata, ¿no? Haciendo todos los doblajes y de grandes de, de grandes grandes actores y me acuerdo que mi mamá siempre me decía, mira, esta es la voz de tal, y esta es la voz de tal. Y, este. y entonces yo les iba poniendo como imagen y tuve la fortuna de trabajar con el Tata, tuve la fortuna de llevarme muy bien con él, de, 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 de tener una amistad linda con, con, con el Tata y de pronto... Yo siempre dije, yo tengo, yo quiero hacer doblaje algún día para que mis hijos, o mis nietos, o las, no, no sé, mis bisnietos puedan escucharme un día hacer una película. Imagínate qué mágico es eso, ¿no? Yo no conocía a Tintani, sin embargo, lo siento súper cercano por todas las voces, bueno, porque lo amo, pero, pero además, por todo el doblaje que hizo. Entonces, para mí siempre fue muy importante como un día llegar al mundo del doblaje, y una vez que llegué a él, pues sí, es como adictivo. Sí. No me quiero ir jamás. <laughs> yo a mí lo que me da el doblaje, me da la oportunidad de actuar. Eh, yo soy conductor y me gusta mucho conducir y lo disfruto mucho. Este, y me han invitado varias veces a actuar y muchas veces he dicho que no. Y, y ahora, poco a poco en el doblaje, he ido descubriendo que pues que lo puedo hacer y que me gusta y atrás de un personaje ha sido muy lindo ha sido como un gran primer paso no digo no ni me quiero dedicar a la actuación ni nada por el estilo pero me hace ser otro personaje y ayer lo veía no ayer veía la película y decía bueno que yo puse la voz pero los ojos el diseño del personaje las emociones que le dan en la cara dices guau qué gran conjunto o sea, como uno llega ya con un trabajo muy adelantado esa es la realidad no y este y entonces eso me da distinto a los libros o a la conducción el asunto es poder actuar y, y actuar pues muy bien cobijado, esa es la verdad, ¿no? Con un super estudio como Paramount que trae unos personajes, o bueno, con los estudios que hemos estado, con unos personajes que dices, wow, gracias, que pensaron meses y meses y meses y, perdón, este, bocetos de cómo hacerlo más cariñoso, más lindo, más entrañable, o sea. Y de una u otra forma, estos amigos imaginarios representan la otra edad, porque nos vemos reflejados en, en estos personajes en cierto espacio, en cierto momento, representan la inocencia, representan la pureza, pero a veces nos olvidamos de ellos, que es algo de lo que explora la película. Ustedes han llegado a perder esa otra edad, ese, ese amigo imaginario, ¿en qué momento y por qué? ¿Y cómo lo recuperaron o sigue perdido ahí su, su amigo imaginario? No, yo creo que sí. En momentos, eh, en momentos quizá difíciles uno pierde la ilusión de absolutamente todo, ¿no? Uh -huh. O sea, con golpes que te llega a dar la vida duros, llega un momento en el que te vas para abajo, pero precisamente ese amigo imaginario, o oh, como bien lo dice ayer, es que tú lo hiciste muy bonito. Con esa, decía yo con ese niño interior, ¿no? Que no todo el mundo tenemos la imagen de un Amigo que creamos, ¿no? Solamente creo que, porque mucha gente es como, ¿lo tengo o no lo tengo? Es tu niño interior, a veces es tu conciencia, y yo creo que los que tuvieron amigo imaginario fueron más creativos que nosotros. Exacto. O sea, simplemente le pusieron una imagen a eso, ¿no? Cierto. Pero creo que en esos momentos difíciles es cuando más sale ese niño interior o ese amigo imaginario y te rescata, ¿no? Y, y, y yo, afortunadamente, gracias también a mi carrera, pues no he dejado de jugar nunca. Yo me subo a un escenario a jugar siempre a que soy otra persona. Entonces esa niña traviesa siempre está ahí, siempre. Y yo cuando pierdo a mi amigo imaginario o a mi yo interior es este cuando tengo exceso de trabajo. Cuando es tanto 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 el trabajo me olvido un poco de quién soy y de quién está dentro de mí. Y, y de repente me voy de vacaciones o tal y vuelvo. Por ejemplo, a mí me encanta conocer gente nueva, me puedo quedar platicando horas. no sé, sea, hay muchas cosas que me gustan ser y ese soy yo. Y de repente cuando hay tanto trabajo ya ni tiempo tienes, estás como demasiado hasta irritable de que no, has dormido, no, has comido a tus horas, todo es así y este, no, ahí es, ahí es cuando creo que no, creo no, lo olvido y no, 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 y este, y y no, 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 vale la pena para perderte, ¿no? O sea, va, vale tanto como para perderte. John Krasinski, el director y el escritor de la película, define esta cinta como una cinta de Pixar en live action. ¿Ustedes cómo definirían Amigos Imaginarios? ¿Como una película, un viaje emocional, entrañable y emotiva? Yo creo, yo creo que va... Sí, o sea, perdón, John, pero creo que fuiste un poquito más allá porque hay muchas películas de... de Pixar que son muy bonitas, pero no entrañable como esta. Iba a decir lo mismitito, o sea, como que John yo creo que dijo eso sí. cuando todavía no se había dado cuenta de lo que había hecho, o sea, del guión. Yo creo que él lo que quería decir es que está muy bien hecha la película porque Pixar hace muy sí, bien claro. las cosas y en cuanto a animación es una referencia, pero yo creo que, sinceramente, hay muy pocas películas que logran unir la animación de una manera tan divertida con las emociones de esta manera. Yo creo... Que, que esta película, Amigos Imaginarios, está poniendo otro nivel de, de tipo de películas en animación y live action juntas. no Porque tú ves a no sé, este, la de Roger Rabbit. O hay varias películas que han tenido esta unión que son muy buenas, icónicas y muchas de culto, pero que aquí creo que esto abre un nuevo género, que es el género entrañable. Eh, digo que ya existen muchas películas, pero no se había visto en este tipo de técnica, ¿no? Y además, que es una película que, que siento que después de que la ves, no dices, ah, ok, bueno, ¿y ahora no dónde vamos a comer y te vas del cine? Uh -huh. Sino que sí te quedas pensando y si quieres hacer cambios y si quieres, sí. pues, reconectar con tu amigo imaginario. O sea, sí fuimos a comer, o sea, pero, o sea, pero sí, sí pensé sí, en el amigo y en sí, el. Sí, exacto, <laughs> pero sí. Hasta... Y por último, la película nos habla acerca de nuestras personas mágicas que hay en la vida. Este, mencionabas ayer que tu abuelita fue una persona mágica, entonces a mí me gustaría saber, a nosotros Angélica Ortiz nos deja Gigi, las traducciones de Gigi, Papacito, Piernas Largas, este, una película que adoro con Ciega Fe, que es la del de Castillo de la Pureza, sí. pero a ti como artista, como persona, ¿qué te deja esa, esa qué te dejó esa persona mágica y quién sería tu persona mágica y cuál sería como el legado que te dejó Jordi? Yo estoy aquí sentada por mi abuela. ¿Cómo? Soy todo lo que soy y es por culpa de mi abuela o este gracias a mi abuela. Sí, yo, yo yo no sería yo si no hubiera tenido una abuela tan mágica, tan maravillosa, tan trabajadora y tan creativa como como la abuela que tuve. Yo fíjate que estaba pensando y creo que mis dos personas mágicas fueron mi papá y mi mamá. Eh, en su momento hubo muchas cosas que de repente reclama a uno o no le gustan, y conforme va pasando el tiempo, te vas dando cuenta cuántas cosas te dejaron, te dieron, los gustos, la educación, todo lo que realmente viviste gracias o aprendiste gracias a ellos, ¿no? Entonces, yo me acuerdo, por ejemplo, que mi mamá este, siempre llegaba a algún lugar y era como a todo el mundo trataba de, "Hola, mi vida, ¿cómo estás? Mi amor, qué guapa estás. Oye, no dejas pasar la cita." Y yo volteé y decía, "Mamá, qué pena, por favor, ni siquiera la conoces, ¿cómo dices que guapa? Ni siquiera está guapa." O sea, no no. no, no, no. O sea, yo, yo me daba mucha pena, ¿no? Mucha mucha pena y este y me di cuenta y hoy me doy cuenta cómo mi mamá me enseñó a abrirme las puertas a encontrar la mejor parte. Dijo, ahorita, de... ahorita que me hiciste guapa no era así, ¿no?" No, sí, es que Ay, eso es lo que voy a decir. Vale. O sea, que, que en el caso, por ejemplo, de de esto, que yo, había cosas que, que yo había cosas que no veía, que mi mamá veía las cosas muy lindas que tenían las personas y a veces les ponía otros nombres o no, pero yo no me daba cuenta de que, de que estaba viendo lo bueno, era como si mi mamá tuviera unos lentes para ver todo lo bueno de las personas y, y se los ponía en palabras terrenales para que ellos lo sintieran y fu se fue abriendo la vida así y a mí al principio me daba mucha pena y, y ahora de repente pienso a mi mamá, cómo me da pena con eso. Y me cacho yo que llego a un restaurante y es como, me atienden un mesero digo, gracias, qué amable eres. ¿Te has dado cuenta? Eres súper amable. Y lo digo de corazón. O sea, le digo de corazón. Me doy cuenta que mi mamá decía las cosas de corazón. Solamente a veces explicar lo que quería decir era más rápido decirlo en una u otra palabra. Y este y entonces hoy me doy cuenta de eso. Creo que mis personas mágicas, y de mi papá también... Que estuve alejado de él mucho tiempo, después me di cuenta que me dio muchas cosas. Mi papá siempre me decía: sí se puede, no importa cómo sea, pero sí se puede. Vas a encontrar la manera, este, con muchos errores en medio, pero sí se puede, claro que sí. O sea, y entonces digo: wow, o sea, es como de repente la gente te dice: hace rato lo platicaba en otra entrevista, ¿no? Oye, qué bueno eres en tal, tal. Y Dices, ¿cuánto tengo realmente lo que mamé en mi casa lo que me dieron mis padres, ¿no? Y, y uno de repente dice: sí, soy, no, espérame, sí, somos. Perfecto. Pues muchísimas gracias. Al contrario. Gracias. Vean, amigos, imaginemos que sí. les va a encantar, ¿no? A partir del 15 de mayo en todos los años. Sí, les va a gustar mucho, se los prometemos. Veanla en español. Sí, por favor. Está más bonita en español. <laughs> Estas voces están buenas, vean. Muy buenas. <laughs>